Hola, hola, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo video que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre están pendientes ahí a ver qué es lo que les traigo de nuevo. Miren gente, que hoy gracias a Dios tenemos lluvia. En el video que tiré, lo que es ahora por la tarde, ahí preguntan por qué quedamos engañados. Porque yo les quería grabar porque zumbaba que venía el agua el día de ayer. Y yo lo que quería grabar es que ustedes escucharan eso cuando venía el agua y que vieran entrar la tormenta, se supone, va, con todo. Pero lastimosamente siempre que les intentamos a grabar así, no sé qué tenemos, pero quizás corremos el agua, que tenemos una mala suerte, que no podemos lograr la lluvia. Entonces ahora ya llovió bastante. Miren, les voy a mostrar. ¡Ay! Huele mucho. Pues miren, ahora sí ha llovido bastante, suficiente. Y miren que gracias a Dios hoy sí se defienden bastante las paredes. Entonces pues yo ahora dije, no, hoy sí voy a dejar que llueva todo lo que quiera llover para luego ponerme a grabar. Porque yo soy más panda que un palo que ya está pando. No llueve. Entonces, por esa razón es que yo les estoy grabando ahorita, en esta noche. Miren que allá logran a ver aquella pollita, miren. Bobita porque no se mete a algún lado donde le descienda lo del agua. Así que así es como tenemos hoy una noche fresca, donde dan ganas de dormir. Créanme gente, que les cuento que en las noches uno dice, ay, ando gran sueño, necesito descansar, necesito dormir y todo eso. Pero ya cuando uno se va a acostar y cierra las puertas, se siente un gran calorón. Miren que yo dejo abierta lo que son las soleiras, o sea, las ventanas, para que supuestamente me ventile. Y pongo el ventilador, pero poniendo ese ventilador es como que yo no tenga nada. Como que no tenga lo que es nadita de ventilador o brisa para que me ventile, sino que se siente lo normal, como que no tuviera nada que me ventile. Así que gracias ahí por siempre estarnos apoyando. Miren que les voy a enseñar esta parte de aquí, pero les voy a encender el foco. Vale, miren, así que aquí tenemos lo que es la otra parte. Y miren las otras veces que les he grabado según supuestamente de lluvia, se supone. Es una, ¿cómo les puedo decir? Suposición. Que le grabamos de lluvia, pero ni tan solo así se logra verlo del suelo. Pero aún así, ya mañana, si Dios permite que nos dé un nuevo amanecer, un nuevo día, si yo le grabo cómo amanece, ya, o sea, ya va a estar lo que es bastante seca la tierra. Porque como tiene el gran vapor, va, como no ha entrado bien el invierno, entonces por esa razón es que rápido se seca, aunque llueve y todo. Aquel día anduve barriendo lo que es esta parte de aquí, ¿no? Igual allá, arreglamos los palitos ahí para que se vea más para allá. Y tengo ganas de comprar un foco que alumbre más. Pero ustedes van a decir, ¿tiene? ¿Por qué quiere que alumbre más? Porque para que logre iluminar todo así. Y contarles que gracias a Dios ahora ya tenemos lo que es la lámpara solar. Piense que ya les vamos a ir a grabar. Creo que vamos a llevar Colocho, que nos lleva ya a enseñarles la lámpara. Esa sí es lámpara solar. Esa sí es lámpara solar. Miren que estos cocos ya casi, primero Dios, vamos a tener. No vamos a decir quién es la persona. Ya pronto va a llegar una visita. Donde Sonia y con mi SB
Y es una suscriptora de todos los canales, la mayoría. Y entonces, pues le digo a Luis, vamos a esperar de cortar esos cocos, porque queríamos hacer un video cortando los cocos y lo vamos a hacer, pero queremos regalarle un coco. Porque ella también hizo un comentario en lo que es de los mangos y también de los cocos. Entonces, se lo vamos a regalar, se lo vamos a dar. Así que nos vamos a ir, los dos nos vamos a cubrir, porque no podemos ir así. Ay, vieran que les tengo que contar algo, gente, ando descalza. Me quedé a chuñas. Miren allá, ustedes van a ver un solo desorden ahorita. Pero les vamos a grabar, miren. Porque ahorita está de noche, la Alexita me hace unos buenos, pero buenos desorden. Y allá lavé lo que es ropa. Porque mañana, si Dios permite, quiero grabarles videos preparando un desayuno típico. Quiero ver qué grabo, cambiando el rol de los videos, como haciendo algunas que otras recetas. Así que hoy se nos vino la lluvia. Alexita, mira, aquel día la preparamos con esa sombrilla. Y miren que... Ajá. Esa botella, pero no, hombre, la verdad que bien, Es bien, bien útil. bien diferente. Y Aquí le vamos a y mostrar. miren que ella la quería. Y ustedes no van a creer que vale 4.20, 4.25 vale. 4.25, vale, pero yo siento que está bueno porque fíjate que vienen más. Mira esto que le ven allí, a esto no se le puede quitar. Ajá. Pero mira, ¿ves? Miren. Y hay para niños. Aquí te lo corres aquí, está aquí, La Paola quería un está bonita está bonita. y tiene un pito. No, y pues aquí vamos a estar ya, gracias a Dios. En cambio, este nosotros es de los que lo vieron en Chele Williams, ¿de acuerdo? Ajá, cuando compramos la La pintura. pintura, el gran paraguas. Bueno, gracias a Dios ahí ya. Todo. Alexita va para los 5 años, si Dios permite. Ya 5 de poco junio, falta. ya falta poco, hoy es 23. Va a estar tiernita nuevamente. Recordar es volver a vivir. Créeme que cuánta vez la Alexa va a cumplir años. Yo siempre digo, a estas horas yo estaba en lo mejor de los dolores. Ajá, en el hospital. Hoy siempre vamos dando vueltas, ¿te acordás? Antes de a finales de mayo. Ajá. Sí, dimos vueltas por eso. La Y Alexa los apoyos que recibían. ha salido caro. No sé qué. Sí. Ya cero niños. Pase, niña. Pero Porque no no. hay nada con que alumbrar. No. Y que no tienes lámpara. Mira. Va a decir que les queremos mostrar lo que es lo de la lámpara. Lámpara solar. Así que ya, gracias a Dios. Yo sí te voy mojando. Pase. Pues, como les digo, gracias a Dios compramos esa lámpara. Y si sí está listo, y ando unas grandes lanchas que no me quedan. Pero hay que por andar arreglando lo que es una lámpara. Le voy a encender el flash. Espérate. No alumbré vos. Feo, bebé, fíjate. Cuando enciende. Va, esta la apagaste, va. Va, la que estaba aquí. Siempre funciona. Ajá, siempre funciona. Pero es que esta no me gustaba porque es luz amarilla. Y aquella me gustó porque trae para wifi. Eso quiere decir que va a estar chateando. Trae para wifi. Pues ahí esa es la cosa, dijo que no entendemos. Vaya, mira, tener una de esas que hay en la oficina, chulada, pero esas son más caras. No. Vaya, miren, ya van a ver. Si, tal vez alumbre, gente, porque miren que ayer en la noche vino Alexi. Vaya, miren, watching, watching, dijo. Esta sí es lámpara de verdad. Vaya, miren, y si usted le. Y esta se va poniendo como opaca, ¿vale?
Pero media vez uno está aquí, no se debilita la luz. Hombre, sí, ya esta parte que era bien oscura, fíjate que era bonita. Ve. Se volvió a apagar. Ahora lo enciende. Vaya, pero Luis la va a arreglar porque fíjense que por lo del foco, ajá, por ahí así. Estaba muy para abajo. Vaya, miren, de la oficina son largas, ¿vale? Ve, miren. Son aquellas, pero no se ven porque acaban de encender. Como las que ponen en carretera. Ajá. Como librito, sí. Vaya, miren ahora. ¿Qué tiene para, o sea, ilumina así? Que tiene esta de la orilla. Ah, es que tiene, es de tres. Ve, pero si se los acerco no ven. Así que por esa razón, gente, es que hemos puesto estas cosas. Y se oscurece, miren. Sí, porque si pueden ver, miren esta parte de la oscura. Ajá, y ya cuando pasa, pasale. Miren la de la oficina. No, ahora son las luces, ¿sí? Ajá, es que. Es que según también vos la tenés que configurar. Pero el sensor que tiene esa creo que no es. Es que aquel es más diferente, acordate. Imagínate. Crees que es más grande, va. Pero lo importante es que ahora iluminamos y miren hasta la parte de la peluquera. Se ilumina lo que es un poquito más. Así que nos vemos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, nos vemos, gente.